resulta de que ahora sí que Fabiola ya casi no la contaba. ¿Qué Fabiola, Fabiola Martínez? La exuberante, la bomba sexual. ¿La de Telehit? La de... La que estaba con Burgos y luego se fue a México. Y que estuvo aquí en el canal. Claro, estuvo primero en el show. Sí, también la que también dijo que anduvo con Américo Garza, ¿se acuerdan? Pues resulta de que tuvo un accidente muy feo, pero vean cómo quedó. ¿Cuándo? La camioneta donde estaba ella manejando por Avenida Morones Prieto. Miren nada más cómo quedó. ¿Cuándo fue esto, Miguel? Fue esto ayer en la noche. Válgame. Fue el día lunes. El lunes en la noche, ayer fue martes precisamente. Oye, ¿y sabes, Miguel, por qué? Que fue un descuido de ella. ¿Qué pasó? La cerró. Cerró una camioneta, pero después unos muchachos que la vieron que estaba ahí toda golpeada y demás, que la apoyaron y persiguieron a la camioneta. Escuchen esto. ¿Ya se salvó? Anota las placas, SPG. SPG 2784. SPG 2784. SPG 2784. Fíjense, o sea, que esa fue la camioneta que le dio el cerrón. Y alguien que se dio cuenta lo grabó para... ¡No! Subieron a Fabiola porque la vieron golpeada y los hombres... Ah, para alcanzarla. A ver, para entenderla, dan el cerrón, Fabiola choca, se sube a la camioneta que le está ayudando porque esta camioneta se dio a la fuga y no le importó los daños que le puede haber provocado tanto al carro de Fabiola como a ella misma. Exactamente, no le importó que Fabiola estuviera toda golpeada, que la camioneta fuera perdida total. ¿Por qué no pararse? Los hombres se dieron a la fuga y unos muchachos que iban por ahí la recogieron y que van persiguiendo la camioneta para... ¿Y cómo está Fabiola actualmente? Pero Fabiola nos dice qué es lo que tiene, cómo la pasó ese día. A ver, sí. Hola, pues mira, estoy bien dentro de lo que cabe. Tengo un esguince en mi cuello, tengo golpes en un brazo, me duele un poco mi columna, pero afortunadamente está bien. Pues ayer venía de trabajar, fue la inauguración de la clínica de Liz Carbone y venía por la avenida Barragán y una camioneta me aventó y se fue. Mi camioneta es pérdida total, como se puede ver en las imágenes, pues fue un accidente como para ya no estar aquí, para no estar viva, pero le doy gracias a Dios porque Él es el único que sé que me salvó y que estoy bien. Y bueno, son daños materiales, pero sí me encantaría encontrar a la persona porque no es justo que hagan este tipo de cosas y se vayan así como si nada y sigan con su vida sin pensar que yo soy madre de dos niñas, que soy viuda, que soy lo único que ellas tienen. Imagínate que me hubiera matado y ya. Entonces pido a la gente que vean, porque unas personas muy buenas grabaron las placas que ahí se pueden ver de esta persona. Entonces pido a las autoridades que se haga justicia. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Y bueno, muchas gracias por todo. Gracias por tantos mensajes que he recibido. Gracias a todos y ay, Fabiola, para rato. Miren, afortunadamente se encontró con esas personas que la auxiliaron y que también pusieron en evidencia a la persona que hizo este choque. Centímetros más y no lo hubiera contado, la verdad, porque le hubiera atravesado la viga totalmente. Exacto, el barandal de contención se pudo haber integrado a la camioneta. Pues bueno, Fabiola, qué bueno que estás muy bien y te mandamos gracias, un abrazo. Siempre por atender los mensajes y las llamadas. Te quiero mucho y que todo salga mejor, Fabiola. ¡Besos, Fabiola! ¡Te queremos! Oiga, pero ¿quieres saber qué famoso compañero ahora resulta?